Este es el preciso momento en el que Susana Vieran escuchó la resolución del juez que la envía a prisión preventiva por 18 meses y luego ella es sacada de la sala del sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Poder Judicial. Desde muy temprano allí se analizó el pedido de variación de comparecencia restringida por prisión preventiva para ella. Esto como parte de las investigaciones por la recepción de aportes ilegales. El juez a cargo del caso Jorge Chávez Tamariz finalmente accedió al pedido del ministerio. Recordemos que el pasado sábado la exalcaldesa reconoció finalmente haber recibido dinero por parte de las empresas Odebrecht y OAS para su campaña del no a la revocatoria. Y con estas imágenes y el desarrollo de esta información vamos a iniciar hoy una nueva edición de 90 Digital. Buenas tardes. Bienvenidos.